conforme incrementamos el uso de la tecnología y nuestra dependencia hacia ella, los conceptos científicos y sus consecuencias intervienen cada vez más en las decisiones de individuos, comunidades y naciones. Por lo tanto, se hace necesario que todo el mundo, y no solo los científicos y educadores en ciencia, conozcan estos conceptos y las vitales contribuciones de la ciencia a la sociedad. Una de las ciencias que más ha influenciado y transformado nuestro mundo es la química, la cual se encarga de estudiar todas las sustancias que existen en el planeta, desde el azúcar y el bicarbonato de sodio hasta el propano y el agua. A través de la ciencia se puede conocer de qué están hechas las sustancias, cómo actúan e interactúan unas con otras y en presencia de diversas formas de energía, como el calor y la electricidad, y qué papeles desempeñan estas en los seres vivos, entre otras cosas. La química se ocupa de alimentos, películas fotográficas, piedras lunares, telas, medicamentos, procesos vitales. De hecho, la química se interesa por todos los materiales. De esta manera, la química se encuentra presente en nuestra vida cotidiana y para comprobarlo, te proponemos que tú, como estudiante de bachillerato, recuerdes si alguna vez has cocinado, te lavas con jabón, utilizas diariamente objetos de plástico, usas algún medicamento, desodorante o cosmético, la ropa que vistes, la silla donde te sientas, el techo de tu casa, la tierra donde crecen los cultivos, todo es materia y es objeto de estudio de la química. De la misma manera que el sol, el fuego, la electricidad y las diversas formas de la energía, así como la fotosíntesis, la corrosión, la contaminación y todo aquello que implica un cambio de materia. Realizar la siguiente práctica es muy sencillo. Solo necesitarás una buena cantidad de vasos de unicel, un cristalizador de vidrio y acetona. Para comenzar, vacía la acetona en el cristalizador. Veamos, tenemos vasos de unicel que aparentemente son sólidos, donde se pueden colocar líquidos calientes sin quemarnos al tocarlo. Sin embargo, veamos qué sucede cuando los metemos en la acetona. Como puedes ver, las apariencias engañan. Una vez más, aparentemente la solución de la acetona hierve. ¿Qué nos queda al final? Una masa blanca dentro de la acetona. No importa cuántos vasos meta, con todo sucederá lo mismo. Desaparecerán y se convertirán en una masa blanca. Ahora, intenta responder tú mismo las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? ¿Por qué hierve la acetona? ¿No todo lo que se diluye forma una solución? ¿Dónde están los gases? Después de esta pequeña introducción, te invitamos a que adentres en el mundo de la química, una ciencia que nos ayudará a conocer, interpretar y transformar nuestro ambiente. Todos los días entramos en contacto con el cambio químico o con materiales útiles que se obtienen gracias al conocimiento de esta ciencia. Todo ello nos ocurre fuera de un laboratorio o de una fábrica, porque sencillamente la química está en todas partes. Hay química fuera y dentro de nuestro cuerpo. Ahora mismo, al estar viendo este video, la química se encuentra presente, pues debes saber que en tus ojos la recepción de una imagen provoca una reacción en el compuesto llamado retinal, que desencadena la transmisión nerviosa a través de iones y miles de reacciones químicas en tu cerebro, gracias a las cuales reconocemos las imágenes y su significado. Al respirar, moverse, comer o dormir, nuestro cuerpo funciona como una extraordinaria y compleja fábrica química. A partir de oxígeno y alimentos, producimos sangre, células y tejidos, además de que almacenamos energía. De hecho, todo lo que identificamos como acciones propias del ser humano, como leer, reír, correr y pensar, no son más que una multitud de reacciones químicas ordenadas. Como te podrás dar cuenta, la química forma parte de nosotros mismos, pues para el apropiado funcionamiento de nuestro cuerpo, se llevan a cabo diversos procesos químicos. Pero además de estas reacciones, que de manera natural se realizan, existen numerosos beneficios que la química nos aporta. Nuestro ambiente está repleto de productos fabricados por el hombre, objetos sintéticos que resultan semejantes a muchos materiales naturales e incluso mejores y más baratos. El proceso mediante el cual se elaboran nuevas sustancias se conoce como síntesis química. Para realizar esta práctica necesitaremos los siguientes materiales. Solución A. Matraz de 500 mililitros, 2 gramos de carbonato de sodio,
500 mililitros de agua destilada, 0.1 gramos de luminol, 0.25 gramos de carbonato de amonio, 0.2 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, 12 gramos de bicarbonato de sodio. Solución B. Matraz de 500 mililitros, 30 mililitros de peróxido de hidrógeno, 475 mililitros de agua destilada. El procedimiento es muy sencillo. Prepara la solución A disolviendo el carbonato de amonio en 300 miligramos de agua destilada y todos los reactivos solicitados. Une un poco de las soluciones A y la B y observa lo que sucede. El fenómeno ocurrido es conocido como quimioluminiscencia, que se presenta cuando una reacción libera energía y produce una molécula en estado electrónicamente excitado. Esta molécula, como es regresada al estado normal, libera esa energía como fuentes de luz. Cuando una descarga electrónica ocurre en la atmósfera, moléculas de gas son excitadas y este estado alcanza los más altos niveles de energía. Es necesario conocer la estructura interna de la materia para poder transformarla, así como investigar los componentes de los materiales y separarlos de su estudio. Este es otro objetivo de la química, y el proceso correspondiente se conoce como análisis químico. Aplicaciones de la química. Medicinas. Todas las medicinas son productos químicos. Muchas se extraen de productos naturales, pero la mayoría son sintetizadas artificialmente. Alimentos. La química juega un papel muy importante en su procesamiento y su conservación. Microelectrónica. La fabricación de circuitos integrados es factible en virtud de los materiales semiconductores, como el silicio puro. Gracias a ellos, vivimos la época de las computadoras, los relojes digitales, la videograbación y la miniaturización de todos los dispositivos. Construcción. Los vidrios, ladrillos, concretos, cerámicas y materiales de construcción son fabricados gracias a la química. Por cierto, el cemento es el producto que el hombre ha preparado en mayor cantidad. A cada habitante le corresponde más de una tonelada. Textiles artificiales. Las telas con que nos vestimos y decoramos las casas se hacen en gran medida con fibras sintéticas que se producen por reacciones químicas industriales. Agroquímica. Nuestra ciencia está presente en la producción de vegetales con fertilizantes e insecticidas. Arte. La hay en la restauración de piezas arqueológicas y su datación. Quimiocromía. El mundo artificial también está repleto de colores, los que producimos como colorantes, pinturas y tintas. Las obras de arte de todos los tiempos poseen productos químicos coloridos. Plásticos. Se producen transparentes u opacos, elásticos o rígidos, duros o blandos, de cualquier forma o color, brillantes o mates, lisos o rugosos. ¿Algún material natural posee todas estas propiedades? Metalurgia. La obtención, procesamiento y acabado de los metales es una de las industrias más importantes. La historia se ha modificado por el conocimiento y transformación de estos elementos. Muy pocos de ellos se encontraban libres en la naturaleza antes de la aparición del hombre. Así, como la química nos proporciona beneficios invaluables, la falta de control o ética en su uso también puede causar problema. De hecho, el uso de la química lleva implícitos diversos riesgos. Para la siguiente práctica, necesitaremos los siguientes materiales. Dicromato de amonio, cerillos, alcohol etílico, zinc, magnesio. Se colocan 100 gramos de dicromato de amonio en una charola de aluminio. Procura que ésta quede en forma cónica. Introduce un cerillo en el centro de este cono y alrededor rocía un poco de alcohol. Cuando enciendes el cerillo, el dicromato se incendia para formar partículas de óxido de cromo esponjoso que se desbordan por los lados o se disparan por el aire, dando la apariencia de un volcán en erupción. Es importante aclarar que este experimento no es peligroso, pero los residuos sí son tóxicos, así que debes tener cuidado con ellos. Riesgos químicos. Cuando se llevan a cabo procesos químicos a gran escala o en ocasiones a pequeña escala, se corren ciertos riesgos que hay que evaluar y minimizar. En infinidad de ocasiones, el género humano contempla inicialmente solo los beneficios de cierta acción, pero no evalúa sus riesgos. Resulta muy cómodo desplazarse en un automóvil,
Pero cuando millones de ellos circulan en una ciudad muy poblada, se genera un peligro que puede ser mortal. El conocimiento es un arma de dos filos. Aplicado al beneficio de la humanidad, elevará nuestra calidad de vida. Pero si se emplea para la destrucción, puede llevarnos hasta la desaparición de nuestra especie. Por tal motivo, la norma que debe guiar nuestro comportamiento en la utilización de la química es hacer que la sociedad en general conozca los riesgos y beneficios existentes. Algunos problemas que son un claro ejemplo de los riesgos que se corren cuando se hace un uso inadecuado de la ciencia son los siguientes. Contaminación. La operación industrial sin un control cuidadoso de las corrientes de desechos daña la calidad del aire y contamina los acuíferos y los suelos terrestres de los que depende la vida en la Tierra. La tragedia de Bhopal. El manejo de sustancias peligrosas en la industria requiere dispositivos de alerta, planes de emergencia, análisis de riesgos, etc. El 2 de diciembre de 1984, en la planta de plaguicidas de la Union Carbide de Bhopal, India, ocurrió una fuga de isocianato de metilo, líquido altamente tóxico. Se estimaron en 2.500 las víctimas y alrededor de 90.000 las personas que requirieron hospitalización. DDT. No hay duda del valor social y económico de los plaguicidas y herbicidas. Por ejemplo, estos últimos son útiles para reducir los 40 millones de toneladas de alimentos que son destruidos por ratas, insectos, bacterias, microbios y hongos. El DDT, un famoso plaguicida, se utilizó durante años para atacar al mosquito que transmite la malaria. Sin embargo, la enorme estabilidad del insecticida, ya que dura por lo menos 8 años en el ambiente y su acumulación en las grasas corporales, es fatal para diversas especies de aves y peces. Un humano que se somete a una dieta puede también intoxicarse cuando el DDT se libera de su tejido adiposo. Guerra química. Desde la Primera Guerra Mundial se utilizan sustancias químicas como armas. Dos ejemplos son el fosgeno y el gas mostaza. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes prepararon multitud de bombas con compuestos organofosforados. En la Guerra de Vietnam, los estadounidenses arrasaron el follaje con el llamado agente naranja. La química, una ciencia para toda la vida. No es sencillo definir la palabra ciencia, pues describir en pocas palabras una de las actividades más importantes del hombre no resulta nada fácil. Lo cierto es que la actividad científica cambió radicalmente la forma de vida del género humano, a pesar de que alguna de las aplicaciones del conocimiento no puede calificarse como positivas, pues el uso de la ciencia tiene también una connotación política, social y ética. La ciencia es un fenómeno social. El hombre pasó de vivir en cavernas a construir cómodos habitáculos, de usar sus piernas como medio de locomoción a viajar a la luna, de morir por una simple infección a controlar y erradicar muchas enfermedades, de calentarse con el fuego a aprovechar la energía nuclear, de pelear con piedras y garrotes a lanzar bombas atómicas. La ciencia se construye mediante la observación controlada y reproducción de diversas mediciones en leyes generales y la explicación e interpretación de modelos y teorías cuyos resultados, al ser contrastados nuevamente con la observación, se pueden reproducir. Esta última característica da a la ciencia moderna su naturaleza para predecir el acontecer natural. Es impactante, por ejemplo, que primero se prediga lo que va a acontecer y que luego ocurra. Así funciona la ciencia. Ayuda al hombre a prever lo que puede suceder y lo que no. La ciencia, sin duda, ha logrado impulsar el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, aún hay muchos retos por vencer y muchos errores por corregir. Vale la pena recordar que la ciencia no se hace solamente en lugares determinados por gente especializada, sino que es una actitud que debemos adoptar en nuestro viaje por la vida. De esta manera, nos acercamos más a la esencia misma de las cosas, con aproximaciones sucesivas al mejorar cada vez más los modelos y las teorías. De ahí que se diga que la actividad científica resulta más un viaje que un destino. Hasta la próxima.